Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. ¿Cómo estás, Alex Chumacero? Ah, no, no es Alex, ¿no? Ese es su hermano, ¿no? Buenas tardes, profe. Alex, ¿es tu hermano o ¿Usted pidió dos cuadernos de matemáticas? ¿Es dos cuadernos de matemáticas están en la lista de útiles? No sé, yo le pregunto porque mi mamá dice que sí, pero yo no sé. Sí, está, pero esos cuadernos de matemática, uno de esos cuadernos tenemos que utilizarlo en el primer trimestre para el diagnóstico. El segundo cuaderno lo vamos a utilizar en el segundo trimestre, ¿ya? Porque en el primer trimestre solamente se hace el diagnóstico, ¿ya? Bien, Alex Chumacero, ¿cuál es tu nombre? Pero entonces voy a... ¿Cómo te llamas? Pero, para cambiar. ¿Cierto? El chiquito para diagnóstico, ¿cierto? Los dos cuadernos anillados de matemática, los dos cuadernos anillados son oficio, no hay chiquito, ¿ya? Los dos son tamaño oficio que les pedía a sus padres a través del director. Bien, vamos a abrir el texto de cuarto de primaria. Estamos haciendo el diagnóstico de cuarto. Ya, lo voy a abrir el texto. Bien, ¿en qué página quedamos, Marlin? ¿Te acuerdas? 14, ya. Ahorita vamos a ir a la 14. Un ratito. Ay. Pero ya íbamos a terminar la 15. Profe, ya. Yo no terminé la 7. Yo no pude terminar la 7 porque no le envió a mi mamá el video para que se lo enviara a mi abuela. Así que estuve en la 7, en la número 7. Ya, voy a subir los videos de las clases grabadas a la plataforma, ya, lo voy a hacer mañana tempranito, ya, lo voy a hacer para todos los cursos, ya, no he tenido tiempo en esta semana de grabar porque termino con ustedes, paso con otro, ya, y así que no he tenido tiempo, hijito, en esta semana, como esta semana, estos días de carnaval hay cuarentena rígida, entonces no voy a salir a ningún lado, me voy a dedicar a eso, ya. Bien, voy a pasarme la página 16 porque esto ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho, ¿no? Profe, ¿va a la actividad 6? Porque... ¿La actividad 6 no la hicimos? Sí la hicimos, pero estoy algo... Es que algo confundido. ¿No ve que se acuerda que pusimos unidad de 6 millones? Y menor unidad de 100, unidad de 0 unidades, ¿eso se acuerda? Ya, vamos a resolver este ejercicio otra vez, ¿ya? Vamos a resolver este ejercicio otra vez para explicarle a Daniel. Bien, aquí dice, mire Daniel, dice lo siguiente. La pregunta dice lo siguiente. Con las siguientes cifras, o sea, con todas estas, armamos el número mayor y el número menor de 7 cifras posibles. Entonces, vamos a seleccionar de ahí 2 cifras que una sea mayor y la otra sea menor. Bien, pero que contengan 7 cifras posibles. Entonces, ¿quiénes son esos números que contienen 7 cifras posibles? ¿Será que los... El 6 millones y el 2 millones. El 6 millones y el 2 millones. El 6 millones y el 2 millones. Ahora, ¿quién es el mayor? ¿6 millones o 2 millones? 6 millones. Entonces, aquí anotaré, creo que esa vez Daniel no estaba atento, 6 unidades de millones. Y la I minúscula, 6 unidades de millón. La I, profe. Pero es M, ¿no? 6 unidades de millón, ahí está. Bien, ese sí. Es mayor. Y pongo 2 millones de millones. Estás escribiendo, Santiago. ¿Quién te dijo que me escribas?
Que lo había apretado sin querer. Bien. Y el número menor, y el número menor había sido 2 unidades millones. 2 unidades de millones. Y ahí, ahí en el medio, en el medio, en el medio, anotamos el signo de relación por si acaso. Aquí anotamos mayor. Quiere decir que este 6 unidades de millón es mayor que las 2 unidades de millón. Ahí anotamos el signo de relación. Y con eso terminamos el ejercicio. Hay dos personas en la sala de espera. Un ratito, por favor. Bruno está en la sala de espera. Ya ha sido aceptado. Samantha Dávalos ya ha sido aceptada. Bien. Dos estudiantes estaban esperando. Sí. Ya los acepté. Bien. En eso consistía Daniel. Ahora sí. Bien. Lo ya, que resultaba era que es que usted puso unidad de 0 unidades y decía el menor y el mayor. Entonces el claro que nos confundimos y después borramos el cero. Claro, porque aquí, porque aquí está hablando de número, aquí está hablando de números con 7 cifras. Está hablando o de sea, millón. Cifras, estábamos hablando de millón. A mano con el mayor y el número menor de todos. Sí, estamos hablando de números con 7 cifras, Daniel. Y números con 7 cifras son los millones. Entonces, las y unidades... Y el cero no tenía solo una cifra. El cero solo tiene una cifra, ya este está descartado. La unidad también tiene una cifra, está descartado. La decena tiene 2 cifras, está descartado. La unidad de 1000 tiene 4 cifras, está descartado, porque solamente tenemos que considerar las que tienen 7. Entonces, la de millones... Ya. Entendí. ¿Puedo borrar? Sí. Ya. Hacemos la página número 16. Página 16. Estoy ahí. Bien, página 16. Dice comparación. Atienda. Dice comparación y orden. Bien. Los resultados de las elecciones generales del año 2014 fueron los siguientes. Este MAS significa Movimiento al Socialismo. Este significa Unidad Democrática. El PDC, Partido Demócrata Cristiano. Fíjense que el Partido Demócrata Cristiano obtuvo los votos de 467.311 personas. Unidad Democrática obtuvo los votos de 1.253.286 personas. Y el MAS obtuvo los votos de 3.173.303. La pregunta es, ¿qué partido obtuvo más votos? ¿La Unidad Demócrata o PDC o el MAS? ¡Profe! Más votos. Muy bien, muy bien. Ahora dice, comparamos la cantidad. Estoy explicando. No me corte. Comparamos la cantidad de sus cifras. Fíjense, Unidad Demócrata tiene 7 cifras. Partido Demócrata Cristiano tiene 6 cifras. Como este tiene 7, es mayor que el que tiene 6 cifras. Quiere decir que 1.253.288 es mayor que 467.311 porque sus cifras son mayores que el otro. ¿Sí? Ahora hable, por favor, el que me estaba cortando. Es mala educación cortar al profesor cuando está en plena explicación. Sí, es una de más. No, profe, ¿de qué libro, de qué texto es? Este texto, Daniel, este texto es de cuarto de primaria de Santillana, ¿ya? Yo lo estoy proyectando aquí en la pantalla, ¿ya, Daniel? Yo no era el que hablaba. Ay, 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 por favor, profe, me hacen eso doler la cabeza, me hacen doler la cabeza, Dios mío. Ay, Dios mío, pobre profesor o profesora que han tenido el año pasado, muchos le hacen enojar. Bien, ahora la siguiente pregunta dice, ¿qué partido obtuvo más votos, el MAS o Unidad Demócrata? El MAS. El MAS. Fíjense que el MAS tiene 7 cifras. Fíjense que el MAS tiene 7 cifras y Unidad Demócrata tiene 7 cifras. Los dos tienen la misma cantidad de cifras, pero este le ganó en la unidad del millón.
Este le ganó porque fíjense que su cifra de la unidad de millón es mayor que la cifra de la unidad de millón de Unidad Demócrata. Muy bien. El número 2 dice, comparamos el valor de su cifra en el orden. Fíjense, hace una comparación por el orden. Primero por el millón. La unidad de millón dice 3, la unidad de millón de demócrata dice 1, entonces decimos que 3 es mayor que 1, quiere decir que esta cantidad del más, 3.173.304, es mayor porque la cifra del millón del 3 es mayor que el 1, es mayor que 1.253.288. Muy bien, por tanto el más obtuvo mayoría de votos. Bien. Este libro es medio político, ¿no? Habla de partido político. Bien, ahora vamos a hacer ejercicio. Vamos a hacer ejercicio. Dice ejercicio número 1. Comparamos y determinamos cuál de estos dos municipios tuvo mayor cantidad de votantes. Municipio A y municipio B. Fíjense que el municipio A tuvo 132.648 votos. El municipio B tuvo 132.699 votos. Vamos a comparar cifra por cifra. Entonces, vamos a anotar acá. Vamos a anotar. Fíjense la primera cifra. Estamos hablando de unidad, decena, centena, unidad de mil, decena, mil, en la centena de mil. La centena de mil es uno. La centena de mil de este otro lado es uno. Uno, con este uno, ¿qué son los dos? Son iguales. Quiere decir que aquí tenemos que colocar uno. Es igual a 1. En el lado de la centena de mil son iguales. Vamos con el lado de las decenas de mil. Aquí anotamos, ¿qué número anotamos? 3. Y en el otro lado, ¿qué número anotamos? 3 también. Pregunto. 2. No, yo lo dije primero. Igual. Yo lo dije. Este no es 2. Este de acá en la decena de mil no es 2. Es 3. 2 está más abajo. Estamos hablando de la decena de mil. No estamos hablando de la unidad de mil. Estamos hablando de la decena. Decena de mil con decena de mil. Ahora, ese 3 con respecto a este 3, ¿es mayor, igual o menor? Igual. Igual. Anotamos el signo igual. Ahí está. Vamos con la unidad de mil. Este 2 lo voy a anotar aquícito. Aquí está el 2. Ahora, en la unidad de mil también aquí tiene 2. Anoto aquí al ladito el número 2. Voy a anotar bien mi número 2. Pregunto, ¿este 2 y este 2 qué son? Iguales. Anoto el signo igual. Anoto el signo igual. Ahí está. Este signo igual de acá lo voy a borrar porque me salió feo. Lo voy a escribir bien. Igual. Ahora sí. Y aquí era el número 3. Bien, vamos con la siguiente cifra. El 6 es la centena. Entonces anoto aquí 6. ¿Y cuál es la centena de aquí del municipio B? 6. 6 también. Entonces, el 6 con este 6, ¿qué son? Iguales. Igual, también tenemos que anotar igual. Quiere decir que aquí vamos a anotar, voy a anotar bien este 6 porque me salió todo chueco. Voy a anotar el signo igual. Vamos con la decena. ¿Cuál es la decena acá? El 4. Anoto. No se adelanta, ya todos saben. Anoto el 4. En la decena del municipio B, ¿cuánto es? Es 9. Muy bien. Ahora, pregunto, ¿el 4 es igual a 9? No. Es menor. Anoto menor. Bien, ahí está. Como me cayó menor acá, niños, entonces, ¿el municipio A es mayor o menor que el municipio B? Menor. Menor, porque aquí salió menor. Entonces, anoto aquí menor. Ahí está. Lo voy a anotar bien mi menor, porque salió medio chueco. Ahí salió chueco. Creo que lo voy a hacer con el texto, ¿ya?
Lo voy a hacer con él. Lo podría hacer con el teclado, como dijo un estudiante en la anterior clase. Profe, eso anotamos en el cuaderno. Sí, sí. Ya, lo voy a hacer con el teclado. Ya todo lo voy a hacer con el teclado. Recuerden que el 4 y el 9 están en la parte de la decena. Eso lo voy a anotar otra vez. Lo voy a hacer con el teclado. Porque es más fácil. Ya, entonces aquí en la decena de 1000 era 3 igual a 3. Igual a 3. Entonces aquí voy a anotar 3 igual a 3. Y voy a anotar acá. Listo. ¿Abajo qué era? Era un 2 con 2 igual a 2. 2 igual a 2. 2 igual a 2. 2 igual a 2. Muy bien. Ahora voy a ajustar ese 2 igual a 2. Lo voy a ajustar. Y lo voy a llevar ahí arribita. 2 igual a 2. Ahí está. Vamos con el siguiente. En el lado de la centena, ¿quién era? 6. ¿6 igual a cuánto? 6. 6 igual a 6. 6 igual a 6. Voy a ajustar eso. Y ahora anotaré ahí. 6 igual a 6. Pero lo voy a acomodar bien porque me salió chueco. Ahí está. ¿Y abajo qué era? Cuatro menor que nueve. Ajusto el tamañito del 4 menor que 9. Voy a ajustar. Profe, los que están sin el texto están sufriendo. Pero lo tienen acá el texto virtual. ¿Cuánto? Los textos. Claro, los... pero. O sea, profe, pero mismas, pues. Al escribir la mano te hace doler. A ver, niños, pero recuerden que mientras más van creciendo, ya la mano ya no le va a ir doliendo. Ya cuando uno va creciendo, ya entonces la mano ya se va volviendo más rápido porque tiene que acostumbrarse a escribir, ¿ya? No siempre van a estar en quinto. Alguna vez van a subir a sexto de primaria y ahí el profesor le va a exigir que sean más rápido, ya, no más lento. Ahora, este signo menor, ¿dónde tengo que anotarlo o dónde tengo que colocar? Ahí mismo. Mejor aquí, dicho, profe. ¿Aquí no ve? Ahí. Ahí está. Pero nos faltó acá una cifra, niños. Nos faltó una cifra. El 8 con el 9. El 8 con el 9. Pero operación menor. ¿Qué le pongo? ¿Qué signo le pongo? 8 menor que 9. 8 menor que 9. Este 132.648, ¿de qué municipio es? De la... Aquí dice municipio A. Este 132.699, ¿de qué municipio es? Municipio B. Ahora, ¿aquí qué tengo que colocar? El ganador. ¿Quién es el ganador? ¿Qué municipio ganó? El municipio B ganó. El municipio B ganó. B. Sí, el municipio B. Municipio B. Lo voy a hacer un poquito más grande. Ahora lo voy a mover. Ahí está. B de Matías, como dijo el otro. El municipio. A ver, por favor. No, yo dije B. No me insulten. Bien, no insulten al compañerito. El municipio tuvo mayor cantidad de votantes. Propien, por favor. Profe, yo estaba haciendo el título de lo que estábamos haciendo mientras usted hablaba sobre lo demás. Ya. Ahora seguiré. Tiene que atender, pero...
Bueno, me va a copiar. Si uno copia, ¿qué aprenderá? Pero si tú misma le dices que se apure, así es la única forma que se apure. ¿Me escuchará bien? No entenderá bien. Claro, pero si solo hizo el título, igual no está haciendo rápido. Claro, claro, casi no hace nada. ¡Ya, profe! ¡Ya! No, no, no borren, no borren. Voy a esperar, ya, voy a esperar, no voy a borrar, voy a esperar. Es que siempre, usted, es que siempre hacen que yo... No voy a borrar, Daniel, no voy a borrar, copia, no te distraiga, copia. Saqué foto por si acaso. Solo fue por si acaso. ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? Por su casa de alguien pasó. ¿En dónde está el heladero? ¿Dónde está el de los helados que se escucha cómo hace como su trompetita? Sí, 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 se escucha. ¿Dónde está el de los helados? Copien, por favor, están haciendo mucha bulla. Los silencia todito. No pueden activar el micrófono porque los silencié yo a todos. Mucha bulla están haciendo. Por favor, en el chat, lo que han terminado, escriban presente para tener la asistencia, ¿ya? Escriban en el chat presente. Así voy a saber que usted estuvo presente. Muy bien, Lucas ya puso presente, Marlin puso presente. Presente con ese, por si acaso, Marlin. Rafaela puso presente con C, es con S. Ya está bien, Rafaela. Bien. Faltan cuatro estudiantes que pongan presente. En total tengo a 11 estudiantes. Faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltan 3 estudiantes. Voy a nombrar los que están presentes. Los que no pusieron presente tienen falta. Lucas Burgo está presente. Marlin Posada está presente. Matías Dávalo está presente. Sebastián Cuella está presente. Rafaela Roja está presente. Maily Chumacero está presente. Sofía Alemán está presente. Liliana Silguera está presente. Y los demás están con falta. ¿Por qué no pusieron presente? Pongan presente. Ah, no está Daniel acá. Falta Daniel. Daniel, tienes que poner presente en el chat.
Santiago Villarreal, no has puesto presente. ¿Por qué no has puesto? No veo tu nombre, Santiago. Pon el chat presente. Caterina ya puso presente. Falta Santiago. Bruno Fabián ya puso presente. Falta Santiago. Tienes que ir al chat, Santiago. Ya está la asistencia de Santiago. Samantha también puso presente. Muy bien. Y Daniel Ulloa no ha puesto presente. Bien, voy a habilitarlo el micrófono para pedirle a Daniel que ponga presente, para que ponga su asistencia, ¿ya? Bien. Daniel. Sí, un poquito, solo que es que cuando aprieto el botón enviar, ¿no les aparece? Ya, no, claro, tiene que llegar acá, tiene que llegar acá. Aprieto ya había enviar, a ver, mira, profe, voy a apretar. Profe, ya mandado. Cuando fue Daniel manda, solo que no me sale, no entiendo, no me sale. También. Daniel manda, no me sale. Ah, ya sé por qué, creo que es el internet. No, no es. Por eso que no sale. No, porque a nosotros sí nos sale los demás. Ahí dice. ¿Se ponga Daniel? Ya, voy a colocar Daniel Ulloa para que yo pueda grabar su asistencia. Listo, ya está Daniel Ulloa. Ya está. Voy a grabar la asistencia de todo. Listo, ya está grabada la asistencia. Ya está grabada. Bien, voy a borrar todo lo que he escrito, ¿ya? Voy a borrar acá. Bien, me voy a ir a la página 17. Me voy a ir a la página 17. Página 17 dice lo siguiente. Completamos las siguientes tablas. Para encontrar el número antecesor, restamos una unidad y para encontrar el número sucesor, sumamos una unidad. Bien, ahora vamos a resolver esto. Vamos a completar. Para encontrar el número antecesor, restamos una unidad. El antecesor de 418.841, ¿quién es? Tenemos que restar una unidad. 418.840. Muy bien, anotamos acá, lo voy a hacer con el texto para que se pueda ver. Para que se pueda ver. Un ratito voy a anotar acá para que se pueda ver. $418,840. Ese es el antecesor. Háblalo más pequeño, profe. Yo no me tengo que preocupar porque si me pierdo algo, ya. Profe, yo sé la siguiente. Profe, ¿ya puedo de decir? Profe, entonces el antecesor y el sucesor es aumentando y disminuyendo el antecesor, una unidad al número del medio. El antecesor, Sebastián, hay que restar uno y el sucesor hay que sumar uno. ¿Cuál es el sucesor de 418.841? 418.842. Muy bien. Pues, profe, que uno solo diga. 842. Profe. ¿Quién entendió lo que dijo? Profe, por favor, diga que si uno hable, que los otros se callen. Daba los dijo, ya me cayó. Pero pues, hablo yo y todos hablan luego. Hasta que no se entienda bien. Bien. Si yo sí me callé. Niños, si estuviéramos en clases presenciales, yo solamente preguntaría a uno. Aquí en la clase virtual se puede hacer eso. Los puedo callar a todito y solamente activo el micrófono del que pregunto. Voy a hacer eso, creo. Los voy a callar a todito. Va a ser mejor, profe, porque pues, mejor, escucho, profe. Yo hablo y pues todos hablan y hablan. Bien. Voy a preguntar, ¿ya? No solamente a un estudiante. Voy a preguntar a diferentes estudiantes. Bien, vamos a preguntarle a Rafaela Rojas. Rafaela Rojas, te voy a habilitar el micrófono.
¿Cuál es el antecesor de 323,299? 323,298. Correcto, Rafaela. Entonces vamos a anotar acá. Vamos a anotar esto. Vamos a acomodarlo el numerito de tal forma que se acomode bien. ¿Ya? Vamos a acomodarlo. Ahí está su antecesor. Bien, Rafaela, gracias por mutearte. Casi te muteo yo. Vamos a preguntar al estudiante Matías Dávalo. Matías Dávalo, el sucesor de 323,299. Matías Dávalo, vamos a... Ya está. Ya, ahora sí. ¿El antecesor de cuál? El sucesor de 323,299. Ok. 323,300. Ya, 323,300. Muy bien, ahí está el sucesor. Anoto ahí. Lo voy a achicar un poco más para que se pueda ajustar esto. Muy bien, ahí está. Gracias, Matías, por silenciarte. Voy a preguntar a la niña Sofía Alemán. Sofía Alemán, dígame usted, ¿cuál es el sucesor de 60,320? Ah, perdón, me olvidé quitarle la muteada. Ahora sí. El sucesor. Active su micrófono, Sofía Alemán. ¿Cuál es el sucesor? Recuerde, Sofía, que para encontrar al sucesor hay que sumar 1 al 60,320. No la escuché, Sofía. No la escuché, Sofía. Active su micrófono, hable un poquito más fuerte. Muy bien, 60,321. Correcto, Sofía Alemán, ese es el sucesor. Bien, ahí está el sucesor. Lo voy a acomodar bien para que quede ahí. Bien, gracias, Sofía, por mutearte. Marlin Posada, activa tu micrófono. ¿Cuál es el antecesor de 60,320? Muy bien, 60,319. Ese es el antecesor. Muy bien, Marlin, muchas gracias. Gracias por su participación. Ahí está. Santiago Villarreal, activa tu micrófono. Okay. Bien, ¿cuál es el antecesor? No te voy a preguntar de este, te voy a preguntar de este. De 99,999, ¿cuál es el antecesor? Tienes que restar uno, tienes que restar uno. ¿Cuál es el antecesor? Restar uno. Solamente una unidad tienes que restar. ¿Cuál es el antecesor? 99,998. Listo, le costó pronunciar esa cantidad a Santiago. Entonces, el antecesor de 99,999 había sido 99,998. Bien. A ver, ahora le voy a preguntar a Liliana Silguera. Active su micrófono, Liliana. Sí. Bien, el antecesor de 19,000, Liliana. ¿18,000 cuánto falta? Hay que restarle uno, Liliana.
18,990. Y 9, Liliana, tardaste mucho. 18,999. Si restas 1 a 19,000, entonces su antecesor hay que restar 1 y será 18,999. Muchas gracias, Liliana. Te demoraste en no contestar. Bien. Allá le pregunté a Matías. Sebastián Cuellar, activa tu micrófono. Activa tu micrófono, Sebastián. Bien. El sucesor de 63.099. El sucesor es 63.100. 63.100, correcto. Ese es el sucesor de... Profe, no sé por qué hace rato en los últimos dos que deshabilitó el micrófono, a mí igual me parecía que me estaba deshabilitando. Igual yo me permanecí callado. Solamente estamos preguntando a los que yo pregunté. Ya los demás tienen que quedarse callados porque si no se hace un carnaval de voces. Bien, Samantha Dávalos, el sucesor de 46,829, Samantha. Recuerde que para encontrar el sucesor hay que sumar 1 a esta cantidad. Active su micrófono, Samantha. $46,830. Correcto, Samantha. $46,830. Ese es el sucesor. Muy bien, ya lo tenemos al sucesor. Gracias, Samantha, por mutearte tú. Daniel Ulloa, activa tu micrófono. Daniel, activa tu micrófono. Muy bien, Daniel. Muy bien. Me vas a decir el antecesor de 46,829. ¿Quién es ese antecesor? 4. A ver, por número. 4. Ya, 4. 6. 6. 8. 8. 2. 2. Y otro 8. Ya, ¿y cómo se lee eso, Daniel? 46,828. Correcto, Daniel. ¿Y por qué apagaste tu cámara? Apagaste tu cámara, ¿no? Estoy muy retrasado. Ah, ya. Bien, Marlin Posada. El sucesor de 19,000, Marlin. Ay, profe. Ah, voy a activar. Ya, Marlin, ahora sí. 19,001. Muy bien, Marlin, correcto. Buena su respuesta. Ahí está el sucesor. Caterine Carrasco, active su micrófono. El sucesor de 99,999. 100,000. 100,000, ya lo tenía, ya la tenía la niña, ¿no? 100,000, 100 y con 3 ceritos, 1, 2, 3, 100,000, ahí está. Pero lo voy a acomodar porque está muy chueco esto de acá, tiene que ir arribita, ahí. Muy bien, nos falta poquito para terminar esta actividad. Lucas Burgo, activa tu micrófono. Sí, profe. El antecesor de 9 millones, Lucas. De 9 millones, ay, que está algo difícil, a ver, el antecesor, ¿no? Ajá, hay que retarle 1, Lucas Burgo. ¿Para qué? A ver, 8 millones. Ya. 999. Muy bien. Estaba difícil eso, Luca.
No sé, porque pues no sabía bien cómo era ese. Simplemente. ¿Sucesor había... puedo decir? Disculpe. ¿Ah? No, el sucesor, va a decir, el sucesor va a decir otro estudiante. Ya hay que darle la oportunidad a otro estudiante. Bruno, Fabián, activa tu micrófono. Bruno, Fabián, activa tu micrófono. Bruno, Fabián, activa tu micrófono. ¿Está Bruno o no está Bruno? Porque aquí lo veo en la pantalla y está con cámara apagada. Bruno. Bruno, Fabián. Creo que salió, ¿no? No se encuentra Bruno. Decirle, va a disculpar. Bruno, Fabián. ¿Cuál es el...? Disculpa, profesor, no daba el audio. Está bien, está bien. Está mi hijo. ¿No está? Ya, habla, hijo. Acá está. Ya, Bruno, Fabián. Dígame, Brunito, el antecesor de 63.099. Está fácil ese. 63.098. Muy bien, 63.098. Estaba muy fácil para Bruno. Tenía problemas técnicos, Bruno. Su micrófono se bloqueó. Bien, terminamos con Maylie Chumacero esta actividad de acá. Maylie Chumacero, el sucesor de 9 millones, Maylie. También está fácil esto. Ah, y me olvidé activar el micrófono. Ahora sí, Maylie, active su micrófono. ¿Cuál es el sucesor de 9 millones, Maylie? Hay que sumarle uno, Maylie. Hay que sumarle uno a esta cantidad. ¿Cuál es el sucesor? Parece que su micrófono de Maylie está mal también. No la escucho. A ver, Samantha Dávalo, deme la respuesta final. ¿9 millones? ¿Cuánto? 9.001.000. Muy bien, 9.001.000. Esa es la respuesta. 9.001.000. Tengo un chat, supongo que debe ser la niña Maylie, porque no me contestó y parece que su micrófono está mal. A ver, voy a fijarme en el chat. Hay un chat acá. Maylie Chumacero, es que mi hermanito me está molestando. Ay, ese niño, ¿no? Ay, su hermanito la está molestando a Maylie. Bien, así son los hermanos menores, ¿no? Molestosos son. Bien. Listo. Terminamos la actividad número 2. Les voy a dar 3 minutos para que copien. Y vamos a ver si podemos terminar la actividad 3. Con esta creo que nos vamos a despedir, con la actividad número 3. Mientras van haciendo, los que están retrasados, empezamos con los que están sin hacer nada. Dice la actividad 3, escribimos mayor o menor o igual, según corresponda. Entonces, tenemos aquí esta cantidad, 43.200. ¿Qué signo le voy a colocar acá para que cumpla la condición de mayor, menor o igual que 45.000? A ver, preguntémosles a Marlin Posada. Marlin Posada, ¿qué signo le coloco acá? ¿Mayor, menor o igual? Mayor. Mayor. A ver, mayor. Muy bien, mayor, pero fíjese, Marlin, si coloco mayor, mire, si coloco mayor ahí. A ver, voy a leer. 43.200, Marlin, ¿es mayor que 45.000? No. No, entonces usted misma me dijo que no.
Entonces no era mayor. ¿Qué era, Marlene? Era menor. Menor. Cambiamos el signo porque ese no era el signo correcto. Ahí está. Muy bien, Marlene. Sofía Alemán. 37.000. ¿Es mayor, menor o igual que 36.999? Vamos a habilitarla. ¿37.000 es mayor? Es mayor, correcto. Entonces acá colocaré el signo mayor. Signo mayor. Y voy a mover ese signo y lo voy a colocar en su respectivo lugar. Ahí está. Correcto. Caterine Carrasco, ya te vi. No apagues la cámara. Caterine Carrasco, activa tu micrófono. Muy bien, Caterine. El inciso C, Caterine. 43.825 es... A ver, vamos a colocar menor. No apagues tu micrófono, Caterine. No apagues tu micrófono. Menor me está diciendo, ¿no? A ver, voy a colocar menor, te voy a hacer caso. Y ahorita me vas a decir si está bien o está mal. Ahí está el menor. A ver, leamos, Caterine. Leamos. 43.825. ¿Es menor que 46.825? Sí. Excelente, Caterine. Excelente. Muy bien. Lucas Burgo me está mirando. Lucas Burgo, inciso D. Ah, voy a habilitar su micrófono. Ya está. ¿Inciso qué? Inciso D, Lucas. Inciso D, digo que menor. 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 Muy bien, menor. Le acertaste. Es menor. Quiere decir que esta cantidad de acá es menor que la cantidad que está a mi derecha. 37.020 es menor que 37.200. Bien, Bruno Fabián Banega, activaste la cámara. El inciso E, Bruno, habilita tu micrófono. Habilita el micrófono. ¿Qué signo le colocamos acá, Bruno? ¿Menor, mayor o igual? Mayor 555.692 es mayor. Ah, este 692 es mayor. ¿Y el otro qué es? ¿Menor o mayor? Si este es mayor, ¿este qué viene a ser? Y lo apagó el micrófono. Bien, Matías Dávalo, dame la respuesta. Menor. Menor, correcto, menor. Entonces anotamos menor. Vanega me dio la respuesta, pero del lado derecho. Yo le quería que me dé la respuesta, pero del lado izquierdo. 555.682 es menor a 555.692. Entonces, Vanega me dijo que este era mayor, tiene razón. Si este es mayor, este es menor. Entonces, este número es menor que este de acá. Daniel Ulloa. Danielito. Vamos a activar su micrófono de Daniel. Inciso F, Daniel. Activa tu micrófono. ¿Mayor, menor o igual? ¿Mayor, menor o igual? El de mil menor. Ya. ¿Y el 39.728? ¿Qué es con respecto al 3.972? ¿Es mayor, menor o igual? Mayor. Mayor. Te tardaste mucho, Daniel.
Es que mi micrófono, es que estaba intentando activar mi micrófono y algo pasaba. Ya, entonces acá el símbolo es mayor, el signo de relación es mayor. Quiere decir que 39.728 había sido mayor que 3.976. Rafaela Rojas, le toca. Ya. Inciso G, Rafaela. Ya. El 12.132 es el mayor que 7.548. Correcto, Rafaela. Entonces colocamos el signo mayor aquí. Quiere decir que ese número que usted mencionó es mayor que el otro que está a la derecha. Bien, ahora le toca a Sebastián Cuellar. Habilita tu micrófono. Inciso H, Sebastián. Ya, a ver. Es igual. Igual, correcto. Te tocó el más fácil de todos, Sebastián Cuellar. Quiere decir que esas dos cantidades son iguales. Son iguales. Ahí está. Ay, pero está muy arriba. Tengo que acomodarla en el medio. Está muy arriba. Ahí está. Finalizamos este ejercicio con... Santiago Villarreal. Santiago Villarreal, habilita tu micrófono. Ya, ya está habilitado. ¿Qué signo de relación coloco ahí, Santiago? ¿Mayor, menor o igual? A ver, voy a fijar. Voy a pensar, voy a usar todo lo que tengo de mi cerebro. Un rato, ya. Espérenme. No mutees, por favor, si no, otra vez voy a tener que pedirte que actives. Creo que es mayor. A ver, coloquémosle mayor. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. ¿Ya, Santiago? Vamos a ver y ahorita vamos a leer contigo. ¿Ya? No me mutees, por favor. No lo mutees. Un ratito. Vamos a ver. Y tú mismo te vas a dar cuenta. Leemos, Santiago. 25.326 es mayor que 25.328? Sí, yo creo. A ver, ¿el 26 es mayor que el 28? Mayor, mayor. ¿Era mayor o menor? Mayor. Pero si está con mayor. Ah, sí, menor, menor. Menor. ¿Qué pasa, Santiago? Tengo memoria de no sé qué, pero tengo memoria muy linda. Muy bien. Actividad número 3 completada. Voy a habilitar los micrófonos de todos porque ya nos vamos a despedir. Ya se está acabando el tiempo. Todos los participantes pueden habilitar su micrófono. Profe, a mí no me dejaba. Cuando me preguntó. Pero le pregunté a Liliana Silguera y Liliana Silguera nunca me respondió. No era para tanto, profe. Yo dije que fue solo... ¡Profe! Un ratito nomás, no siempre. ¿Hola? Sí, sí, te escucho. ¿Ahora sí me escucha? Te escucho. Adiós. Estaba haciendo la respuesta varias veces. Te escucho, habla. ¿Por qué me hacen participar tanto? No, mentira, me gusta participar. Yo cuando era chico también le preguntaba eso al profe, ¿por qué me hacía participar tanto? Y de tanto participar me volví profesor de matemática. ¿Profe? Es que a mí me gusta mucho participar. Profe, para la próxima déjeme algo más difícil. Estoy notando que cuando me hace participar todo está fácil. Ah, bueno. Recuerda que estamos haciendo un diagnóstico de curso. También, profe, hágame algo más difícil. Empecemos a trabajar el segundo trimestre con los textos del curso que ustedes están haciendo, que en este caso, ¿qué curso es este? Quinto. Se van a fijar que los temas de quinto son más avanzados que los de cuarto. Profe, pero yo le encargo, por favor, que en la próxima clase el ejercicio más difícil me lo... a mí o a Sebastián.
Es que, hijito, escúchame, los ejercicios yo los pregunto al azar. ¿Ya? Al azar. Buenas, profe. Sé que esta pregunta que le voy a hacer no tiene nada de sentido al tema que estamos dando, pero seguro va a ser la pregunta es, ¿por qué la bebida se llama bebida si aún está bebida? ¿Cómo? A ver, no te escuché, entrecortado. Que algunas personas a las cosas que toman les llaman bebidas y ella dice, ¿por qué la gente les llama bebidas si a las bebidas si aún no están bebidas? Lo mismo la bebida se llama bebida si aún no está bebida. Ya, bueno. Bueno, chao. Bueno, bebida se dice a un líquido que uno ingiere por la boca, ¿no? Bebidas. Puede ser soda, refresco, mocochinchi, somó. ¿Por qué se llama bebida si no está bebida? ¿Por qué la bebida se llama bebida si aún está bebida? Exacto. Ah. Por eso dice tú. Ah, esa es una pregunta capciosa. De hecho, eso suena más un trabalengua. Bien, es una pregunta. Se llama bebida si uno está bebida. Bien, niños, se va a cortar la conexión. ¿Ya? Se va a cortar la conexión. La clase quedó grabada. Recuerden, voy a subir toda la clase a la plataforma, ¿ya? Por fecha. Chao. Chao. Chao.